Sí, agradecer más que nada a la familia Polakov, que nos abrió las puertas de sus sucursales, en especial a las cajeras, por llevar eso enfrente al cliente, para poder decir ese mensaje, transmitirle, de poder ese cliente llegar a una recaudación, dicho por el bolsillo de uno mismo, de un cliente. Y bueno, feliz por la suma, que la superamos, y como dijo Cristina, es para un banco de ayudas técnicas que desde hace muchísimos años se viene logrando ese objetivo, que ya muchos lo conocen, que es complicado tener un banco de ayudas técnicas, pero siempre se buscan los medios para poder tenerlo y asimismo que nos conozcan, dónde estamos ubicados y para qué es el destino de esta recaudación que es muy emocionante también para mí en especial y para todos. Y bueno, y darle esa ayuda que necesita a veces un vecino, un amigo. Yo en el caso mío todavía me queda mucho para aprender, como muchos ya me conocen, otros no, espero que por acá me conozcan, de que yo soy una persona con la discapacidad agregada. Me entendés, ya hace 6 años la lesión mía y he aprendido mucho y me queda por aprender. Y me he encontrado con obstáculos, con encuentros de personas, así mismo en el tránsito, que todos lo sabemos que el tránsito a veces para la discapacidad es algo que está muy lejos de poder acomodarse. De que no nos traten, que estemos en una silla de ruedas o parado con un bastón, de que no somos los pobrecitos. ¿Me entendés? Que en el caso mío yo me sentía como que la gente de Arte Moneda, pero si estoy en una silla de ruedas, yo cobro una pensión, yo lo que estoy haciendo es por mi causa, es por la causa de los demás y así mismo para transmitirle de que si yo ando en la calle haciendo en este objetivo que por la cual nos abrió la puerta y nos dio la oportunidad de poder cumplir nuestro sueño, cualquier persona con otra discapacidad también la puede hacer y puede mostrarse, porque yo te vuelvo a repetir, de los 6 años que tengo la discapacidad agregada, conozco muchos casos que se esconde la gente me gustaría dar un mensaje de que no se esconda, que se muestre. Por algo hay instituciones, hay sedes, hay organizaciones y hay muchos lugares del cual pueden. Yo fui por invitación y mirá, ya hace 3 años que estoy en forma voluntaria en ADIMO y bueno, y mirá ahora lo que estoy haciendo.